Liceo General Escalón se vistieron de azul. Cuando centenares de personas se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para luego partir hacia las Fuentes de Beethoven y conmemorar el Día Internacional de la Diabetes. Una de ellas es Concepción Rauda, quien tiene 30 años de padecer la enfermedad. De solidaridad con la asociación para ver si los ayuda el gobierno, porque no tenemos ayuda de gobierno. ¿Y usted padece de diabetes? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ah, mire, ya quizás como 30 años, desde el 88. Otros que también tienen el mismo padecimiento dicen que la diabetes no es un impedimento para continuar con su vida normalmente. Pero sí hay que tomar las medidas necesarias, pues las consecuencias pueden ser graves. Se puede vivir con diabetes media vez uno logre seguir las normas o la educación que se le da en las clubes o en las filiales de ASADI, ¿verdad? Siguiendo siempre una buena alimentación. Sería importante llevar una dieta saludable, que es la que nos conlleva a nosotros a poder tener un propósito de poder vivir, como les decía, una vida totalmente saludable. Pese a que existen muchos con la enfermedad, aseguran que no se cuenta con el apoyo necesario por parte del gobierno, pues existe escasez de medicamentos, y piden también a la Asamblea Legislativa que decrete el Día Nacional de la Diabetes. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.